Pues platícanos un poquito de Juan Inés, 7 capítulos de mucha intensidad, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues antes que nada, compartir con el público el privilegio que fue para mí hacer un personaje tan importante, infinito, maravilloso. Me sentí muy responsabilizada, pero creo que contamos con unos guiones fantásticos escritos por Patricia Arriaga, que también produjo y dirigió, y también el equipo de dirección, pues fue padrísimo, Emilio Mayé, Julián de Tavira, la misma Patricia. Entonces, pues para mí fue puro gozo. La felicidad no se me quitó desde el primer llamado hasta el último, con unas jornadas de trabajo muy intensas y pues todo muy complicada la cosa de apropiarnos de la manera de hablar, del conflicto del personaje, en fin, pero fue una maravilla y creo que funcionó bastante bien con el público estaba feliz. Acabo de hacer una gira para Fomento a la Lectura y todo el público quería hablar de Juana Inés, me hacía preguntas, estaban todos apasionados con el personaje, así es que me siento muy satisfecha porque cumplió su cometido, que era que abrazáramos este personaje, hacerlo muy, muy humano, ¿sabes? A sacarla del billete de 200 pesos y meterla en nuestra vida, llenarnos de curiosidad, de inspiración, y creo que lo pulsé ahora que estuve en el norte de la República. Y los guiones de Patty, que hablaban mucho de esta equidad de género, actualmente en el cine se decía que falta todavía más nominadas, ¿no? En todos los rubros, en todos los ámbitos, en cuestión de guionistas, directoras, actrices, no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que siempre va a hacer falta, van a hacer falta esfuerzos para alcanzar como una equidad, para tener los mismos derechos incluso sería como un trabajo de las propias mujeres de no sentirse menos, ¿no? Y de exigir como Juana Inés, ¿no? Como Sor Juana. Ella luchó y defendió su derecho a pensar porque tenía muy clara su vocación y tenía muy clara su deseo y su capacidad. Entonces fue muy responsable con la responsabilidad de tener el don, ¿no? De haber sido una superdotada, ¿no? Entonces pues lo ejerció y lo ejerció con toda la valentía que espero que lo conquistemos poco a poco, ¿no? Que los hombres también, que el sistema, que la manera de funcionar nos haga reflexionar al respecto y que todas las mujeres tengamos las mismas oportunidades, sería espectacular. Y hoy 70 años de la Academia, a divertirse, a disfrutar de la ceremonia. A disfrutar. No hay mejor recinto para festejar 70 años de historia cinematográfica que el auditorio. Estamos todos muy emocionados y muy contentos de compartir 70 años de vida, de producción, de dificultades, de logros, de facilidades también, de hacer posible un discurso cinematográfico que todavía nos toca reflexionar sobre él, analizar, evaluar, pero sobre todo disfrutar y entender que es una plataforma muy sólida para seguir adelante.